¿En qué se asienta el sueño vigílico? En los discursos de poder de la cultura. Lo que decíamos. Los discursos de los cuatro paradigmas. El paradigma de la ciencia a través del saber. El paradigma de la economía a través del tener. El paradigma de la religión a través del creer. Y el paradigma de la política, a través del poder. La persona que es víctima del sueño vigílico cree que a través de hacerle caso a los economistas va a tener en la vida. La persona que es víctima del sueño vigílico cree que a través de haciéndole caso a la religión, por la creencia, va a encontrar al sujeto. La persona que es víctima del sueño vigílico cree que siguiendo a un político de turno va a poder lograr encontrarse con el sujeto. Y en la realidad se aleja cada vez más. Y la persona que cree que va a encontrar su verdad a partir de hacerle caso a un científico, el que sabe cómo es el universo, cómo son las cosas, tiene el delirio de que a través de ese discurso de saber se va a encontrar con el sujeto y con el sí mismo. Y la realidad es todo lo contrario. Fíjate, nunca estuvimos en una época como la actual, en la cual los científicos bajan línea con el saber. Física cuántica, estructura del universo, lo que sea. Nunca estuvimos en una época en la cual haya tantos economistas que bajen línea y digan lo que hay que hacer para tener y para que la humanidad evolucione en el tener. Y cada vez hay más miseria. Nunca hubo una época tan miserable como esta. Nunca estuvimos en una época en la cual la religión tenga la difusión a nivel planetario que tiene a través de la creencia. Y que los resultados son atroces, porque no solamente el individuo está reconciliado, religado con su esencia, sino que las masas son guiadas a guerras religiosas sin sentido. Fíjate, eso es el sueño vigílico. Nunca estuvimos en una época en la cual haya tantos políticos que dicen lo que hay que hacer y cada vez el mundo es un desastre mayor. Eso es el sueño vigílico. De eso hay que despertar. Esa es la estructura del sueño vigílico, que escurre al sujeto, que le escurre lo que se denomina el símbolo del origen en la estructura cultural. Desde allí las personas hablan, ¿viste? Cuando se reúnen en los bares, en las confiterías, de política, de economía, de religión y de ciencia, repitiendo lo que dicen los paradigmas. Desde allí se arman los programas en los medios de comunicación, con los panelistas y los expertos. Y de la verdad no queda nada. Fíjate, esos son los hechos. ¿Cuántos individuos, a través de seguir a los paradigmas, llegan a su verdad?
Eso es lo definitorio. Esa es la estructura del sueño vigílico. Esos son los discursos de poder, los cuales había que liberarse en toda época, para que la cultura no te fagocite. Como decía la escuela epicúrea, te considero dichoso, porque libre de toda cultura, te entregaste a la filosofía. Fíjate, primero había que purificarse de los discursos de poder de la época. No había ni que creerle a los políticos, ni a los economistas, ni a los científicos, ni a los religiosos. Siempre fue igual. Eso es el sueño vigílico, del cual hay que despertar.